Hola a todos, Ecuativo Urbano, se hemos acercado a 3 de agosto, al Hotel 3 de agosto, porque aquí es donde se han concentrado todos los artistas invitados esta tarde para el gran show que tenemos. Entonces, desde mucho ya se notaba la euforia, de hecho algunos fans hace mucho que han estado llegando. Estamos esperando a que lleguen más artistas, ¿vale? Estamos esperando a que vayan llegando, pero mientras tanto, así a mis espaldas se puede ver claramente cómo alguna gente ya se ha concentrado aquí para darle el recibimiento que se merece a nuestros artistas. Ahí tenemos a todo nuestro público, tenemos a más sillas que aún están un poco vacías, pero la gente va a ir llegando porque la noticia está haciendo eco y en cuanto avance el tiempo irá llegando más gente a la espera que entren los hermanos Peace Square, que entren los Peace Square. People in the take say love to bono to wear in the lab. But they don't know say blabla pica made in crap. No to for scatter the head to all of me. Algunos ya están sentados, algunos ya están esperando a que lleguen todos y con el fin de que se empiece lo que es la entrevista. Ecuativo Urbano no lo hemos querido perder y dentro de nada haremos un directo donde podrás ver, están todos los artistas ya sentados en la mesa. Si miras un poco, y a mis espaldas también está gente, tenemos ahí, está King Dues, está Mac Miguel, ahí está uno de los esperados, ya ha llegado Kerosene, está ahí los hermanos Maga y está ahí Nacho Pegaso. Des artistes nationaux et notre artiste phare, DJ Kerosene, pour ce meet and greet, là où vous aurez l'occasion de pouvoir poser vos questions et les artistes vont répondre. Donc c'est le moment de faire les questions-réponses. Donc vous posez les questions aux artistes et eux ils vont vous répondre. C'est le moment. Bonsoir Kerosene. De part de la chaîne Ecuativo Urbano, on a invité ici pour te faire des petites questions pour notre population, tu vois, pour le public. Donc, la première question, c'est quand on t'a dit que tu vas venir pour faire une pour nous danser, comment tu as reçu cette. Comment tu as reçu ça quand tu as dit ça? C'était waouh, c'était bon, c'est la Guinée, c'est ça qu'on veut savoir d'abord. Bonjour à tous, buenos días. Alors, venir en Guinée pour moi, c'est un spectacle. Hein, parce que ça fait longtemps que je tournais au Cameroun, au Gabon, dans les pays limitrophes. Mais je n'ai jamais venu ici. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de venir faire plaisir aux fans équato-guinéens. Voilà. Merci. En síntesis, estaba diciendo que es un placer para él estar aquí en Guinea Ecuatorial. Ha estado en muchos países aquí alrededor de Guinea Ecuatorial, pero nunca había pisado Guinea Ecuatorial. Entonces es un honor y un placer que él esté aquí y que comparta sus experiencias con las mujeres de Guinea Ecuatorial. D'accord, Boulevard DJ demeure une famille, hein. Boulevard DJ c'est la famille et bientôt vous nous reverrez ensemble. Dieu est grand. Voilà. Nous sommes votre fan depuis la Guinée équatoriale. Maintenant, moi, ma préoccupation, ma question est la suivante. Je veux savoir d'où vous êtes venu l'inspiration du titre Ma Maman. Parce que c'est un titre qui nous. Même lorsque nous l'écoutons, c'est très émouvant, je veux savoir. S'il vous plaît. Avant de répondre à la question, je vais te faire un poème en espagnol. Est-ce que tu peux te donner? Est-ce que tu peux te donner? No sé cómo te llamarte. No sé cómo te llamarte, sin embargo, te miro y siempre te hablo. Tu perros negros. Tu dientes blancos.
locas me van fascinando. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú la linda luna que brilla en este lado hoy? Aplaudissez-moi, vraiment. Par aller à une fête de personnes qui sont riches, et j'ai remarqué que la plus grande fille de la maison ne respectait pas sa maman. Quand sa mère lui parlait, elle envoyait chier. Elle envoyait chier, et moi j'ai fini de faire le spectacle. Je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça à ta maman? Elle a commencé à raconter sa vie. Je lui ai dit, moi que tu vois aujourd'hui, je suis Kérosène. Mais ma mère, elle était prête à tout pour qu'on ait un morceau de pain. Malgré sa pauvreté, elle sortait à 5h du matin, elle revenait tard dans la nuit pour qu'on puisse avoir un peu à manger. Mais toi, tes parents sont riches, ta maman est riche et tu lui manques de respect. C'est de là que j'ai écrit la chanson Dieu sur terre. Voilà. Estaba contando que él tuvo una experiencia en una casa, le invitaron a una casa de gente rica y ahí vio algo, que la hija estaba faltando al respeto a su madre. Entonces llamó a la chica aparte y le preguntó por qué lo hizo. Entonces la chica le explicó y él dijo a la chica, tú tienes una madre rica. Yo he tenido una madre humilde, pobre, y cada día lucha para que podamos tener algo de comer. Así que tienes una madre rica, tienes que respetar a tu madre, porque ella está haciendo todo lo posible para que tú avances. J'aime pas encore bien visiter, mais pour ce que j'ai vu, j'aime bien. J'aime bien, les gens sont très chaleureux. Voilà. Donc j'aime bien pour l'instant. Allez, donc, quelle est la pregunta? Hola, hola, bien. Mi pregunta va para los artistas King West y para Nacho Pegaso. Ya hemos visto actuando un poco en lo que son nuestros pony shows en algunos barrios y me gustaría saber cuáles son vuestros planes, ¿no?, para poder llegar más a vuestra clientela, a vuestro público, a los que consumen vuestra música. ¿Cuáles son vuestros planes de futuro, por favor? King West, Nacho Pegaso. Buenas tardes a todos una vez más. Buenas tardes a todos. ¿Estáis todos bien? Gracias a Dios. Nosotros también estamos bien, ¿vale? Es lo más importante. Ahora, para responder a nuestro hermano, yo creo que la idea es seguir creciendo. ¿Ves? Tendemos a crecer cada día. Entonces, lo que has podido ver en los barrios, tendemos a superarlo cada vez más. Y si podemos dar de nuestra parte hoy, yo estoy seguro que todos mis compañeros, mis hermanos, cada uno va a dar lo mejor de sí para que tengáis un buen show. Muchas gracias. ¡Amabine! ¡Ligiamo vuelve! Vale, muchísimas gracias a todos. Primeramente voy a dar. Pero a mi hermano ese, tan solo le voy a decir que tal y como nos ha visto trabajar, así prosperamos también volver a trabajar más y más, solo que esperamos el apoyo y el esfuerzo nacional, ¿vale? Buenas tardes a todos los artistas. En primer lugar, la pregunta va a nuestro hermano que nos den, perdón, te van a traducir. Mi pregunta sería para ti es que si alguna vez has estado siguiendo artistas nacionales ecuatorianos, como por ejemplo Ángel Lamour, a Nacho Pegaso, a Ronnie Blasky, a los hermanos Maga, a todos, y si algún día puedes uno colaborar contigo en el futuro. Muchas gracias. Mi nombre es DJ Skinny, ¿eh? Buenas tardes. Voilà. Il est en train de poser la question pour savoir si vous avez eu l'occasion de voir les travaux des artistes nationaux. Il ne sait pas si vous avez eu cette occasion. Et il est mort. Jeudi, il a posé la question pour savoir s'il y a eu un moment que vous avez vu les travaux des artistes nationaux de la Guinée équatoriale. Et si vous avez des projets de faire des featuring avec eux.
Ah, d'accord. Ben, j'ai remarqué que les artistes d'ici ils chantent très bien. Mais après, je pense qu'on aura un entretien, eux et moi, afin de voir si on peut collaborer et faire un morceau avec toute la pléiade d'artistes en fait. Bienvenue à notre star. Le plaisir pour nous, nous remercions énormément d'être là avec nous. Votre chanson, le nom de Dieu, c'est le temps. C'est une chanson qui a tellement touché les cœurs parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà perdu espoir et qui ont compris qu'avec le temps, les choses s'arrangeaient. Et je pense que c'est pendant cette période d'ailleurs que vous avez fait votre fondation. Et ma question était, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce son-là? Parce que je ne sais pas si vous avez, c'est vrai que vous avez l'idée de ce que ça peut amener chez des gens un peu désespérés, mais ça a été waouh. J'aimerais vous dire qu'il y a 6 ans, en 2016, donc il y a 6 ans, je ne pouvais pas penser un seul instant que j'allais devenir cette star que je suis aujourd'hui. Je n'y pensais même pas. Je n'y pensais pas, d'autant plus que j'ai eu tellement de problèmes dans ma vie, beaucoup de problèmes, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, mais j'étais désespéré. En même temps, j'avais espoir de réussir un jour. J'avais espoir de réussir un jour et j'ai vu des amis qui ont grandi dans le même quartier que moi, qui étaient comme moi aussi, enfants de pauvres, mais à force de travailler, confier leur projet à Dieu, ils sont devenus de grandes personnes, des personnes aisées, des personnes qui ont la crainte de Dieu. Et je pense qu'on peut avoir le talent, on peut avoir l'argent, mais quand on n'a pas Dieu, c'est zéro. Voilà, donc je voyais mes amis prospérer, mais je n'étais pas pressé. Dans mon cœur, je disais que Dieu a un plan pour moi. Un peu, aujourd'hui, le pétrole du village est devenu kérosène. Merci. Bien, dicho esto, ya hemos acabado con la fase de las preguntas y respuestas. Vamos a pasar a la sesión de fotos con los artistas. DJ, revelo el famoso. Tú, levemos a danzar. Vamos a pasar con este nuevo. Nina, je te vois. Je vais te passer les photos. Je
Bueno, seguimos aquí en el Hotel 3 de Agosto, donde el público aún sigue disfrutando de sus artistas nacionales. Kerosene ya se ha ido, los Peace Square no han llegado, pero estamos aquí con Nacho Pegaso, que nos ha hecho el favor de dedicarnos algunos minutos. Queremos saber, ¿tienes algo especial preparado para el show de esta tarde? ¿Algo especial? Vale, en especial no puedo decir que hay otra cosa más de las que siempre hacemos, porque
la población ya entiende de nuestros temas actuales, pero hay otras que hasta ahora no he vuelto a publicar, pero los que han podido publicar a tiempo son los que van a presentar los nuevos proyectos, pero no como yo, voy a mantener a mi público con las canciones antiguas que ya entienden mejor en mi ballet. Entonces, estamos preparadísimos, muy emocionados por el show que hay esta tarde y ahí estaremos todos, allá un directo para que se pueda ver todo lo que pasa. Sí, gracias, hermano. De nada. Bueno, después de hablar con Nacho Pegaso, ahora tenemos aquí a los hermanos Maga, tenemos a los de Cómo Lo Hago, tenemos a los que siempre nos mueven, ¿no?, con su música. Entonces, ¿qué mensaje le enviaríais al público para lo que es esta tarde, para cuando van a venir al show? Bueno, sería que no se lo pierdan, porque ese concierto es el más grande que se celebra en Guinea, ¿no?, a esas fechas. Así que habrá sorpresas, que no se lo pierdan. Bueno, ha dicho que no, están aquí los hermanos Maga, también habéis visto cómo el público ha levantado, ¿vale? El apoyo nacional se ha notado mucho. Entonces, ¿tenéis algo especial para esta tarde? Algo que el público sabe que las actuaciones son normales y tal, pero suele ser quizás una entrada o cuando llegáis el boom algo. Claro, somos una caja de sorpresas, tenemos siempre sorpresas para el público porque les animamos que estén ahí, porque siempre tenemos algo debajo de la manga para así mostrarles y dar lo mejor de nosotros, la verdad. Pues eso, el público estará esta tarde para vosotros y todos adelante. Vale, bien, gracias. A vosotros. Hemos tenido aquí a Nacho Pegaso, a los hermanos Maga, hemos tenido aquí Indoesa, está Don Ronnie Blaske, ¿vale? Pero cómo no, la creme de la creme, eso dice que lo mejor se guarda para el final y ahora estamos aquí con Mac Miguel, ¿vale? Su canción se puede escuchar en el fondo, es que el público de verdad lo está disfrutando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto, para esta tarde, ¿tienes algo preparado, algo especial para el público o qué mensaje le darías a ellos? Bueno, de preparar siempre estamos preparados. Es reconocer y decir gracias a Muni Festival, a los dirigentes. Yo creo que dicen que es de Asan, todas esas iniciativas de verdad nos animan a los jóvenes. Es una de las cosas que siempre hablo en mis entrevistas y en verdad estoy muy agradecido. Esta tarde, no voy a decir en plan como tal, pero como estamos de fiesta, vamos a llevar un sistema de fiesta. Mac Miguel viene en el sentido de fiesta. Como todos los guineanos somos los mejores, vamos a estar dando toda esta caña. Estamos preparados, hermanos.